receta, así que acompáñenme a hacer mi desayuno. Ahora vamos a preparar conmigo una receta de panqueca deliciosa. Necesito dos huevos, bueno no, no necesito dos huevos, necesito uno. Pero tengo dos aquí ya que voy a hacer otra cosa. Necesitamos tambur o banano, no sé cómo le llamen en tu país. Hay que triturarlo, que quede sin grumos. Ya comenzamos con el desayuno. Ya luego que esté todo triturado, ahora yo voy a separar estos huevitos que tengo por aquí. Desastre, desastre. Bueno, después limpiamos, no sé por qué. No pasa nada. Mi mamá no ve este video porque después va a decir que yo le estoy ensuciando, ¿verdad? Sí, lo ensucié. Bueno, prosigamos. Luego de esto, ¿verdad? Vamos a pasar un poquito. Lo normal debería ser un huevo, ¿verdad? Pero como yo ahorita no tengo tanta avena, ni tanta desastrosa soy. Ajá, como yo no tengo tanta avena ni eso, no puedo hacer el huevo completo porque después no me va a dar el espesor que yo necesito. Ok, ya luego que paso un poquito de huevo a la mezcla, lo revuelvo. Ahora echamos la avena. El poquito de avena que queda. No queda nada. Ahora revolvemos. Que esté todo integrado. Si ustedes quieren, le pueden echar sal o azúcar en dado caso, al gusto. Yo no lo haré porque me gusta cómo sabe así, como con el saborcito del cambur. Siento que no necesita más azúcar y así es más saludable. Listo. Ya mi receta de la panqueca está lista. Ahora separo esto por aquí. Y aparte de las panquecas, me voy a hacer un huevito revuelto con pollo. Porque hay que comer bastante proteína. Le echo un poquitico de sal, un poquito de pimienta, a mí me gusta el huevo con pimienta. Luego que estén listas las dos cosas, a cocinarlas. Ahora vamos a cocinar. Voy a echar aquí la panqueca, todo, eso se echa todo. Como caiga, como se haga. Lo importante es que sepa bueno, no como quede. Ajá. Ahora ya luego la empezamos como a esparcir. ¿Lo dije bien? Ay, no sé. Si lo dije mal, me perdono. Ahora el pollo, lo echamos en el sartén. Es un poquito nada más, porque es pollo con un poquito de huevo revuelto. Con las dos cosas ya es suficiente proteína. Luego echamos el pollo. Y bueno, ya luego que esté todo listo, a comer. Vamos a probar. Les juro que esta receta de panqueca es lo más rico del mundo. Yo puedo comer esto todos los días de mi vida. En este momento tengo unas cosas que hacer en la computadora, entonces
Acompáñenme mientras hacemos tiempo para irnos. En el derecho, escuchando Fercho, viene a dormir, ven, dale un pecho. No, habremos hecho. En el derecho, escuchando Fercho, viene a dormir, pero con dale un pecho. Respectivo café mañanero en mi tacita favorita que me regaló mi mejor amigo Álvaro. Álvaro, si ves esto, te quiero, gracias. Pero me encanta porque es de Stitch. Entonces tú sabes, yo me llamo Lila, me dice Lilo, Lilo y Stitch. La pareja perfecta. Me puse a hacer un pocotón de cosas en la computadora y se me fue el tiempo. Son las 9:33 de la mañana y se supone que yo iba a salir a las 10. Entonces, bueno, ahora me tengo que arreglar flash. Vamos. Vamos a empezar a arreglarnos. Yo realmente para el gimnasio no me maquillo, no me gusta. Porque bueno, como creo que se han podido dar cuenta, yo sufro de acné y eso no me hace nada bien, sudar y tener productos de maquillaje en la cara. Así que nada más me hago mi rutina diaria y ya. Ya, yo estoy totalmente lista. No voy a ir sin despedirme de mi princesa. Ay, de la princesa de la mamá. ¿Verdad que tú eres la princesa de la mamá? Sí. Mira, salúdanos. Dile, hola gente, ¿cómo están? Yo me llamo Tina. Tina me llamo. Y soy la princesa de la paz. Cero fotogénica ella. Ay, mi amor, ya me voy. Me vas a extrañar. Yo. Este es el juguete favorito de Tina. Lo ama, lo adora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya pues, me tengo que ir. Vamos. Ya estoy ready para irme al gimnasio. Este es mi bolsito. Bueno, aquí no puedo hablar mucho porque no sé si voy a tener buena proyección de voz, pero ya estoy en el gimnasio, vamos a entrenar, hoy me toca glúteos, así que con toda voy a tratar de mostrarles más o menos el proceso de mi rutina y en lo que termine, vuelvo con ustedes. Thank you.
Ya terminé de entrenar, ya estoy ready. Ahora me van a acompañar a hacer unas compras en Farmatodo. Espero no gastarme todo el dinero, porque ustedes saben que cuando uno va a Farmatodo, uno gasta más de la cuenta. Pero bueno, me van a acompañar, así que vamos. Hemos llegado. He llegado a mi hogar con mi hija preciosa. Dile hola. Llegó mamá. Sí, ¿verdad? Bueno, llegué. Estoy cansada. Lo siguiente a cansada. Aquí tengo mi compra, la cual se quiere en un unboxing en un próximo video. No, mentira. Ya llegué. Ahora es hora de bañarme. Así que acompáñame. Ya estoy ready para bañarme con mi bata. Así que bueno, en esto ustedes no me pueden acompañar, pero en lo que termine de bañarme, vuelvo. Bueno, mi gente, ya terminó mi mañana, ha llegado el final de este video. Ya me bañé, ya me arreglé para comenzar mi tarde y hacer todas las cosas que tengo pendientes. En un próximo video capaz les hago una tarde conmigo. Si desean ese video, déjenmelo en los comentarios. Y si es así y este video te gustó tanto como a mí me gustó hacerlo, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que te avise cada vez que yo subo un video. Y te recuerdo que el próximo domingo tienes una cita conmigo, ya que subiré un nuevo video. Y ya, sin más nada que decir, nos vemos en un próximo video. Y así como yo me despedí, Tina también se tiene que despedir, ¿verdad? Dile chao, chao. ¿No? Bueno.